Mira quién fue a hablar. Al menos yo me hago responsable de los asuntos de mi familia como corresponde. Mientras a usted más le valiera ocuparse de los suyos. Lo que yo hago deje de hacer por mi familia. A usted no le incumbe. Nada. Eso es lo que hace. ¿Cómo se atreve? Miento acaso. No tiene esposa e hija de qué ocuparse. Las ha abandonado. Y lo sabe todo el pueblo. ¡No le voy a conseguir! ¡Basta! ¡Basta! ¿Pero se puede saber qué está pasando? Aquí se viene a comer, a beber y a conversar educadamente. Este hombre se ha metido donde no le llaman. Le digo lo mismo con respecto a mis mineros. No quiero oír una discusión más sobre sus asuntos en mi casa, ¿entendido? Y menos ver cómo llegan a las manos. Llevas toda la razón, Marcela. No es propio de caballeros conducirse de tal modo. Aunque me temo que su esposo no conozca a otros. Pero lo estás oyendo. Tomás, será mejor que marche. Hasta que se calmen los ánimos. Si tú me lo pides, así lo haré.